Hey, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video para el canal. En el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden configurar el emulador LV Player de acuerdo a los componentes que tiene su computadora. Si quieres sacarle el máximo rendimiento a este emulador, quédate en este video porque ya vamos a comenzar. Yo estoy utilizando la última versión del emulador LV Player. Si tú no la tienes, te voy a dejar el enlace de descarga en la descripción de este video. Si tú ya tienes la última versión, pues comencemos con la configuración de este emulador. Lo que vamos a hacer es irnos a los ajustes de este emulador. Si no sabes cómo entrar a los ajustes, te tienes que venir a este apartado de acá, le das un clic y aquí tienes que buscar la opción que se llama configuraciones. Le das un clic y te va a aparecer esta ventana. Dentro de esta ventana nosotros podemos personalizar por completo este emulador. Le podemos cambiar lo que sería el modelo de teléfono que nosotros queremos. Le podemos aumentar lo que serían los núcleos y la memoria para aumentarle el rendimiento. Y también le podemos cambiar lo que sería la resolución de pantalla. Aquí en esta ventana nosotros podemos hacer muchas cosas. Así que te voy a ir explicando cada uno de estos apartados. Comencemos con el apartado que dice avanzado. Aquí nosotros podemos cambiarle la resolución de nuestro emulador. Podemos utilizar diferentes perfiles. Por ejemplo, la de tablet, móvil y ultra. Incluso podemos utilizar una resolución personalizada en el caso de que nosotros queramos utilizar alguna. Si tú vas a jugar, te recomiendo que utilices la opción que se llama tablet, ya que esta sería la resolución horizontal que nosotros normalmente encontramos en una computadora. Vamos a poder tener más visibilidad al momento de jugar, así que por eso te la recomiendo. Aquí debemos de añadir nuestra resolución de pantalla. En este caso yo tengo una resolución de pantalla de Full HD. Si tú no sabes cuál es la resolución de tu monitor o de Windows, tú te tienes que venir a tu escritorio y le tienes que dar un clic derecho y vas a ingresar a la opción que se llama configuración de pantalla y aquí tú vas a poder encontrar la resolución de pantalla que tiene tu monitor o la que te recomienda utilizar Windows. Como puedes ver, mi resolución de pantalla es Full HD. Así que esa es la que yo le voy a poner al emulador. Aquí te voy a dar un consejo. Si tú tienes una computadora gama baja, intenta utilizar la resolución de tu monitor. Entra a un juego y mira qué tal te van los FPS. Si tú ves que te está yendo con lag y tienes muchas caídas de FPS, yo te recomiendo que utilices la resolución más baja de este emulador, que en este caso sería la de 960x540. De seguro te estarás preguntando por qué. Si nosotros tenemos una computadora de gama baja, obviamente nosotros no vamos a poder ejecutar una resolución en Full HD. Si tú has jugado juegos de computadora, tú te habrás dado cuenta que muchas personas a veces le bajan la resolución de pantalla y también obviamente la calidad del juego para que puedan ejecutarse dentro de esa computadora de gama baja. Eso mismo nosotros también debemos de aplicarlo a nuestro emulador en el caso de que nosotros tengamos una computadora de gama baja. En mi caso, yo voy a utilizar la resolución que tiene mi monitor. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal. Si este video te está gustando, te invito a que me dejes tu poderoso like. Acá nosotros tenemos el apartado más importante que tiene el emulador. ¿Por qué? Porque con esta parte nosotros podemos aumentarle el rendimiento de nuestro emulador. Ah, caray. Eso sí me interesa. Como puedes ver, aquí tenemos el apartado del CPU y también de la memoria. Lo que nosotros debemos de hacer aquí es darle los núcleos y la memoria necesarios para el emulador. En este caso, el emulador LV Player ya te detecta los componentes que tiene tu computadora y te lanza una configuración recomendada. En mi caso, me ha recomendado utilizar 4 núcleos y 4 GB de memoria. ¡Qué buen servicio! Esta configuración te puede funcionar, pero si tú ves que el emulador pues te anda mal, esto tú lo debes de configurar de forma manual. ¿Cómo nosotros podemos configurar esto de forma manual? Primero debemos de saber cuántos núcleos tiene nuestro CPU. Si tú no sabes cuántos núcleos tiene tu CPU, te puedes venir al administrador de tareas y aquí puedes buscar la opción que se llama rendimiento, ingresas al apartado de CPU y aquí tú vas a poder encontrar los núcleos disponibles que tiene tu CPU. En mi caso cuento con 8 núcleos, así que por eso el emulador me recomienda la mitad. Esto tú lo puedes tomar como ejemplo. Si tú tienes 4 núcleos, te recomiendo que empieces a utilizar el emulador con la mitad de los núcleos. En este caso serían 2 núcleos. Si tú sientes que con 2 núcleos el emulador te está yendo mal, tú le puedes ir aumentando un núcleo hasta encontrar el mejor rendimiento del emulador.
Este mismo proceso tú lo debes de hacer con la memoria, así que ya sabes, le tienes que dar la mitad. Y si el emulador no te está funcionando bien, le puedes ir aumentando 1 giga hasta que el emulador te funcione sin ningún tipo de problema. Este apartado de acá tú lo puedes dejar por defecto. Ahora vamos a pasar a la pestaña que dice modelo. En esta pestaña nosotros podemos decirle al emulador que ejecute un modelo de teléfono. Como tú sabes, existen en el mercado diferentes tipos de modelos de teléfono. Si tú quieres utilizar uno en específico, tú te puedes venir a este apartado. Puedes buscar los modelos que a ti más te gusten y si tú quieres probar alguno, los puedes escoger sin ningún tipo de problema. Incluso nosotros tenemos modelos de teléfonos que nos permiten llegar a más de 120 FPS. Si tú le das un clic, aquí vas a poder encontrar todos esos teléfonos que te permiten jugar los juegos a más de 120 FPS. Yo personalmente para jugar Free Fire siempre utilizo este modelo de aquí que se llama Asus ROG Phone 2. Este modelo tiene la mejor sensibilidad para poder jugar al Free Fire y también me permite llegar a 90 FPS. Así que esto sería prácticamente la configuración de este apartado. Ahora vamos a pasar a la pestaña de juegos y aquí nosotros le podemos decir al emulador a cuánto FPS nosotros queremos jugar. Lo más recomendable es utilizar 60 FPS. ¿Por qué? Porque la mayoría de los monitores tienen su tasa de hercios en 60 hercios. Le puedes poner más FPS, pero solamente vas a estar disfrutando de 60 hercios por tu monitor. Pero si tú tienes un monitor gamer que cuente con 240 hercios, 165 hercios, tú puedes seleccionar los FPS que estén aquí de acuerdo a los hercios que tiene tu monitor. Supongamos que yo tengo un monitor gamer de 144 hercios. Aquí yo debo de elegir 144 FPS. Si te sale esta ventana, tú le tienes que dar en confirmar. Si bajamos un poquito tenemos estas opciones avanzadas. La primera nos dice habilitar la sincronización vertical. ¿Qué es lo que hace esta opción de aquí? Los FPS de nuestro juego se van a sincronizar con los hercios que tiene nuestro monitor. Por ejemplo, si nosotros estamos jugando el COD Mobile a 120 FPS, si nosotros activamos esto, esos 120 FPS se van a convertir a 60 FPS. ¿Por qué? Porque hemos activado la sincronización vertical. Obviamente en el caso de que tengamos un monitor de 60 Hz, si tenemos uno de 120 Hz, los FPS se van a sincronizar a 120 Hz. En mi caso no voy a activar esto porque no me gusta. A todo el mundo le gusta jugar a más FPS, así que por eso pues yo no lo voy a activar. Si nosotros bajamos vamos a tener esta opción de aquí. Si tú tienes una computadora gama baja te recomiendo desactivarla porque esta opción lo que hace es tener una textura de mayor calidad dentro del emulador. Obviamente si nosotros no tenemos una buena computadora no vamos a poder aprovechar esta tecnología. Así que lo más recomendable es tenerlo desactivado. Y esta opción de acá sí nosotros la tenemos que dejar activada porque esta opción de aquí nos permite a nosotros desactivar lo que sería la aceleración de nuestro mouse. Aunque tú también lo puedes hacer directamente desde Windows, pero en el caso de que no lo tengas desactivado ya desde Windows, te recomendaría que tengas activado esta opción de aquí. Y también tenga habilitado esta opción que dice habilitar clic derecho del mouse. Y bien gente, esta sería la configuración para el apartado de juego. Ahora tenemos que ir a configurar el audio del emulador. A veces nosotros entramos a un emulador y notamos que el audio no se escucha. Si a ti te pasa eso, te recomiendo que verifiques el volumen del emulador si se encuentra activo. Para hacer eso te puedes venir a este apartado de aquí y aquí tú vas a encontrar el volumen del emulador. Si se encuentra acá abajo no vas a escuchar nada de lo que esté pasando dentro del emulador. Así que asegúrate de tenerlo en el punto más alto para que puedas escuchar. Si ya hiciste esto y todavía sigues sin escuchar el audio dentro del emulador, lo que te recomiendo es que selecciones los drivers de tus altavoces. Si nosotros tenemos varios dispositivos de altavoces conectados en nuestra computadora, lo más probable es que la configuración de Windows y la configuración del emulador esté desconfigurada. Así que nosotros debemos de configurar esto de acuerdo al altavoz que nosotros estemos utilizando en Windows. Así que nosotros tenemos que ir a este apartado de sonido. Le tienes que dar clic derecho o te posicionas sobre el icono del sonido. Y ahí te va a decir qué driver estás utilizando. En mi caso, como puedes ver, me dice que estoy utilizando los altavoces Realtek. Así que ese sería el driver que yo debo de elegir.
Como puedes ver, aquí se encuentra. Si tú seleccionas otro driver, lo más probable es que no escuches lo que sucede dentro del emulador. Así que en mi caso yo voy a seleccionar este driver, ya que este es el que estoy utilizando por defecto en Windows. Esto también lo debes de hacer con tu micrófono. Si tú tienes más de uno, pues te recomiendo que selecciones el que mejor te vaya. En mi caso yo voy a utilizar este de aquí. Y listo, gente, esto sería toda la configuración que tú tienes que hacerle al apartado de audio. En el apartado de red pues no hay muchas cosas que se puedan hacer, así que lo dejamos tal cual. En atajo, esto tú ya lo puedes personalizar a tu gusto. En fondo, si no te gusta el fondo que trae el LV Player, lo puedes cambiar con estos fondos de aquí. O puedes añadir una imagen. En este caso voy a dejar el fondo por defecto. Y por último tenemos los otros ajustes. Y aquí esto ya va a depender mucho de cómo a ti te guste utilizar el emulador. En mi caso yo lo tengo configurado así, pero si a ti te interesa utilizar aplicaciones que necesiten permiso root, tú puedes venirte a este apartado de aquí y lo puedes activar. En mi caso lo dejo deshabilitado, y si por algún motivo tú instalaste el emulador en otro idioma, tú puedes venirte a este apartado de acá y le puedes cambiar el idioma que tú quieras. Así que gente, esto sería prácticamente todo lo que tú tienes que hacer para configurar el emulador LV Player. Y bien gente, para guardar la configuración le tenemos que dar en el botón de guardar y le tenemos que dar en el botón de reiniciar ahora. Obviamente aquí el emulador se nos va a reiniciar y ya se nos van a cargar todos los cambios que nosotros acabamos de hacer. Y listo gente, esto sería prácticamente todo. Si tú quieres configurar las teclas para jugar Free Fire con el emulador LV Player, te recomiendo que vayas a ver este video, ya que ahí yo explico cómo tú tienes que configurar los controles del Free Fire. Y bien gente, antes de despedirme, le quería mandar un saludo a Dani Ferdía por ser una de las primeras personas que comentó el video anterior. Si te quieres ganar un saludo como este, sé una de las primeras personas en comentar los videos que voy a estar subiendo en el canal. Y bien mi gente, esto sería prácticamente todo. Yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal.